Hola niños, soy Misana. Hoy aprenderemos a decir la hora usando AM y PM. Usamos AM para referirnos a las horas desde la medianoche hasta antes del mediodía. Y usamos PM para referirnos a las horas desde el mediodía hasta antes de la medianoche. Para comprender mucho mejor, observa esta imagen. Tenemos aquí la noche y el día. La mitad de la noche se le dice media noche. Y a la mitad del día se le llama mediodía. Entonces, usamos AM para referirnos a las horas desde la medianoche. Ahí está, 12 AM. A partir de aquí, vamos a usar AM. 1 AM, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hasta antes de llegar al mediodía. Porque a partir del mediodía utilizamos PM. Es decir, 12 PM, 1 PM, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hasta antes de llegar a la medianoche. Muy bien. Ahora veamos unos ejemplos. Él duerme profundamente a las 3 de la mañana. Es decir, 3 a.m. Ella se levanta a las 6 y 10 de la mañana. Ahí está la hora. Es decir, 6 y 10 a.m. Ellos están en clase a las 9 y 30 de la mañana. Es decir, 9 y 30 a.m. Ellos comen su lonchera a las 11 y 15 de la mañana, es decir, 11 y 15 a.m. Ellos almuerzan a las 2 y 30 de la tarde, es decir, 2 y 30 p.m. Ellos juegan a las 5 y 45 de la tarde. Es decir, 5 y 45 p.m. Ella se baña a las 7 de la noche. Es decir, 7 p.m. Ellos cenan a las 7 y 30 de la noche. Es decir, 7 y 30 p.m. Ella duerme a las 9 de la noche. Es decir, 9 p.m. Listo, chicos, muy bien. Ahora vamos a revisar nuestros libros. Libro de texto 2B, desde la página 68 hasta la página 70. Y nuestro libro de actividades 2B, parte 1, página 85 y 86. Muy bien, nos vemos pronto. ¡Chao!